Exactamente, y debido a la gravedad de este tema, bueno, pues quisimos saber la postura de las actrices mexicanas, como fue el caso de Regina Blandón. Luego de que la saxofonista María Elena Ríos denunciara a través de sus redes sociales a Tenoch Huerta por ser un presunto depredador sexual, el actor canceló su participación en una película debido a esta situación, la cual se ha convertido en un tema mediático. Regina Blandón opinó sobre lo acontecido. Siempre se ha pronunciado por los derechos de la mujer. Creo que la lucha de Poder Prieto es valiosa, es válida, es necesaria, y que de pronto todos nos pasan estas cosas, ¿no? Y nada, hacerse responsable creo que es lo más valioso, y creo que siempre ha sido congruente y pues eso. Por supuesto, siempre... yo, por supuesto, que estoy del lado de María Elena, pero no sé, es difícil, pero es necesario, y es necesario hablar, y es necesario alzar la voz, y es necesario tener apoyo, y es necesario hacerlo público, por supuesto. Entonces, pues nada, espero que se resuelva pronto y que siempre sepan que aquí estamos y que oímos y que replicamos voces y pues todo mi apoyo, por supuesto. Esta acusación podría seguir afectando la carrera del actor. Cualquier cosa es tema para que la carrera se ve afectada de cierta forma. Entonces, creo que lo importante es escuchar y es tomar responsabilidad y pues ser empáticos, empáticas, empátiques con las personas. Y en este caso, pues la víctima se merece absolutamente todos nuestros oídos y todas nuestras amplificaciones, y tanto de la prensa y tal, y no siendo amarillistas ni mucho menos, sino tratándolo con la seriedad que tiene que tratarse. También le preguntamos a una actriz perteneciente al colectivo Poder Prieto. Estamos hablando de Fátima Molina por su postura entre las serias acusaciones en contra de Tenoch Huerta. Mira, escucha también. Después de ser severamente criticada por su color de piel al tener un protagónico al lado de Gabriel Soto, Fátima Molina unió su voz y apoyo al colectivo Poder Prieto, lamentando que hoy en día siga siendo tema de conversación, por ejemplo, una sirenita de piel oscura. Estamos en el 2023, sería un tema del cual no tendríamos ni qué estar hablando, ni tú preguntando, ni yo respondiendo, la verdad. O sea, lo digo de la manera más generosa posiblemente. O sea, en pleno año y todavía seguimos discutiendo estos temas, me parece abominable. Me parece que tendríamos que empezar a cambiar las narrativas de todo lo que estamos viendo. Es por eso que estamos también tocando tantos temas de inclusión hoy en día. Sin ser radical y satanizar a los actores de piel blanca, Fátima apuesta por la equidad y diversidad, sí en las artes escénicas, pero también en la sociedad en general. Siempre he apoyado el argumento de que abramos la conversación en el tema racismo, tenemos que ser muy inteligentes y tenemos que ser muy abiertos y aceptar que es un tema que sí existe. Lo dije también hace un tiempo, yo estoy apoyando desde mi trinchera. Mi argumento es y sigue siendo un mundo en el que quepamos todos. Hay gente en este movimiento que ha sido más radical. Cuando se inició, yo creo que todos estábamos muy contentos y muy emocionados por la narrativa, por el argumento que se estaba dando. En cuanto pasa el tiempo y se empieza a formar el grupo, y se empiezan a explorar las ideas, ahí yo creo que es cuando todos empezamos a tener las posturas individuales, se hace un grupo ya firme y sólido, que creo que es el que hemos estado viendo, y habemos muchos otros que apoyamos muchas de las narrativas, pero que ni lo dirigimos, ni estamos moviendo los hilos de nada. Y hablando de Poder Prieto, Molina así reacciona ante las acusaciones que ha hecho María Elena Ríos en contra del colectivo, llamándolo secta, y en contra de Tenoch Huerta, señalándolo como depredador sexual. No tengo opinión alguna en este momento, si te soy muy honesta. Quisiera tener más información, pero yo no soy la corte, yo no soy quien deba de dar o juzgar. No sé realmente, quisiera informarme más, porque si te digo algo, luego van a decir, dijo tal, o sea, quisiera de verdad informarme más, no quiero mandar a la trinchera a nadie, no quiero quitarle tampoco el valor a nadie de lo que se dice.
Para mí habla muy bien y lo explica perfectamente. Uh-huh. Es decir, el tema no debería estar cuestionándose sobre el color de piel de alguien, pero aún existe, aún lo vemos, tocaba en el tema de La Sirenita con los comentarios, uh-huh. con lo mal que le fue a la película, con comentarios de presentadores. ¿Le ha ido mal a la película? Sí, o sea, no obtuvo los resultados uh-huh. esperados también. Esa es otra disyuntiva, porque si no va para el público que nosotros vimos Una Sirenita, si no va para otro público infantil, y si no son las mamás las que llevan a los hijos a ver esta película, o sea, ya entras en otro rollo, pero ella creo que lo explica muy bien Fátima, donde dice, comenzamos con una narrativa, se fue distorsionando, cada quien tomó opiniones y yo no radicalizo nada, ¿no? Sí, o sea, no, de acuerdo, sí. Y luego hay gente que, y lo dijo Marielena Ríos, que utilizan el poder prieto como una secta. Sí. Como una secta. Y bueno, también yo quiero comentar, es mi percepción nada más, de sobre Regina Blandón, cuando ella dice, yo estoy apoyando a Marielena Ríos, pero hace esto. Está muy incómoda, no sé si con el tema o con el tener que decir que apoya a Marielena Ríos, no lo sé, pero no la vi cómoda con eso. O con el hablar del tema en una alfombra roja, que era el pase de todas las personas, es un tema muy delicado, y también yo creo que Fátima, de una manera muy inteligente, prefiere no emitir ningún comentario sin tener la información, porque creo que también cuando estás frente a un micrófono y no tienes la información correcta, es mejor decir, no sé, investigo y después hablo sin mandar a la trinchera a nadie, no. Me parece lo más correcto y acertado que pueda hacer cualquier persona. No, y aparte se da tiempo para salirse del brete en este momento, ¿no? Ya la próxima a lo mejor ya hasta se nos olvidó.